d'aquestes jornades, o és la segona jornada sobre telefonia mòbil que fem dins de la vostra carpeta, que vam fer una primera sessió informativa amb molt de material escrit que està a la vostra disposició i que va obrir les jornades el senyor Mañas del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat, que ens va explicar una cosa, penso jo, que és molt interessant i de la qual ens sentim particularment orgullosos com a ciutat. És a dir, tot el procés que arrenca aproximadament a l'any 2000-2002. Las empresas de telefonía móvil tampoco, porque bueno, están muy ocupadas en este momento compitiendo por la caza de clientes. Y durante la segunda mitad de los años 90, que es cuando se desarrolla el sector, quien primero planta una antena es quien primero se queda con los clientes. Y esto genera una competencia bastante salvaje entre ellas, entre las empresas, las tres o cuatro empresas de telefonía móvil, y hace que todos quieran ir muy rápido y vulneran todo tipo de acuerdos sociales y de normativas municipales muy a menudo. De hecho, las primeras antenas, la mayoría se legalizaron a posteriori, sin licencia de obra, sin licencia ambiental, etc. Cuando ya el conflicto estaba creado, la forma de responder por parte de las administraciones públicas y por parte de las empresas fue intentar dar información. Pero la estrategia de dar más información no siempre funciona. En este caso, como mínimo, la población estaba dividida en dos o tres grupos diferentes. La gente que se había preocupado y se había movilizado en contra de las antenas y la gente que pues no se había preocupado demasiado. La información, el dar información sobre los estudios de la OMS o la posible inocuidad, etc., posiblemente son útiles para la gente que no está preocupada. Pero la gente que ya estaba preocupada, movilizada y protestando activamente, a esta gente no se la convence con más información. Es más, muy a menudo interpretaron esta nueva información que entonces se pusieron a distribuir las empresas, sobre todo, como intentos de manipulación. Básicamente porque esta gente ya se consideraba bien informada. Supongo que bastantes de los que están aquí debieron sentir este tipo de sensación en esos momentos. Por otro lado, otra cosa a comentar es el papel de las administraciones públicas ante este fenómeno. Las administraciones públicas tienen el deber de garantizar unos niveles de seguridad determinados y se legitiman ejerciendo esta función. Por eso son agentes reguladores de estos temas. Bien, en un primer momento, evidentemente, estaban desconcertados. A medida que fue creciendo el conflicto, pues ya se organizó, el Ministerio de Sanidad pidió un dictamen, ya se hicieron una serie de acciones, se reguló el asunto, hubo un real decreto, hubo otro aquí en la Generalitat, órdenes varias para regularlo. Y además se dejó a los ayuntamientos potestad para aumentar si hacía falta esta regulación. Bien, desde nuestro punto de vista, para el análisis que hicimos, pensamos que la cierta descoordinación entre administraciones en ese momento pudo contribuir a aumentar el conflicto. Porque el hecho de que el Ministerio de Sanidad estableciera unos criterios mínimos, unas distancias o unos niveles de intensidad, luego la Generalitat los aumentara y luego cada ayuntamiento tuviera potestad para modificarlos también al alza, de tal forma que en un barrio eran unos y en el barrio de al lado podían ser otros porque era otro término municipal, pues no contribuyó a generar la confianza necesaria entre la gente. A pesar de que la preocupación por la salud es generalizada entre las personas activas en este tipo de cosas, hay otras preocupaciones como, por ejemplo, las relaciones con las empresas y con los ayuntamientos, básicamente. Porque muy a menudo las empresas actuaron de manera con una cierta opacidad y con quizá demasiada prepotencia en muchos casos. Esto generó una revuelta social por este mismo motivo, porque mucha gente se sintió vulnerada en sus derechos y como ciudad.
verdad. Y esto aglutinó realmente muchas energías. También el hecho de que las empresas utilizaran periodos de vacaciones para poner sus antenas, de que no avisaran a los vecinos, de que el que se había comprado un piso en tal lugar sin antena y cuando llegaba de vacaciones se encontraba la antena justo delante, decía, este ya no es mi piso, este me lo han cambiado. En un contexto en el que los pisos son muy caros y las hipotecas más, este tipo de cosas podían afectar. Incluso pues la pérdida en términos económicos que supone tener una casa con antena o no tenerla. Todo esto formaba parte del movimiento de rechazo, pero no todas estas dimensiones se podían expresar públicamente. Y muy a menudo, eso, ya digo, no porque la gente no quisiera, sino porque a veces va todo mezclado y los propios protagonistas tienen dificultades para diseccionar. Por último, y ya, bueno, en el fondo, todo esto nos ha permitido a déficits en la toma de decisiones respecto a los riesgos tecnológicos, algo que es un clásico de los últimos 30 años. El hecho de que en municipios como este exista un movimiento vecinal potente en este sentido, desde nuestro punto de vista es un síntoma de salud democrática. Y el hecho de que el ayuntamiento de aquí deba hacer lo posible para integrar a este tipo de presión ciudadana y gestionarlo de la manera mejor posible, sin duda, acabará revirtiendo en una mayor calidad democrática en el municipio. Otra cosa que se podría hacer es actuar por vía autoritaria, como pasa en muchos lugares. Pero me da la impresión de que por toda la documentación del largo proceso en el que se está viviendo, pues aquí realmente se está construyendo ciudadanía. Y en este sentido, creo que la cosa es saludable.